¿Qué pedo, caras de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy aquí a Wefre Juegos. Este día tenemos noticias muy buenas para ti, pero antes te quiero invitar por favor a nuestra comunidad de Facebook de Genshin Impact. Te la voy a dejar aquí abajo en la descripción. No importa si no juegan, no importa si no les gusta el juego, no importa si no me van a ayudar, aparte de seguir la página, por favor. Nuestra meta es llegar a 17,000 seguidores. Cuando lleguemos a 16 voy a rifar 10 segundos y cuando lleguemos a 17 voy a rifar otros. Así que, pues ya saben ustedes si los quieren o no los quieren, por favor ayúdenos. Solamente nos faltan 2,000 para los 17 y 1,000 para los 16. O sea, no es nada, o sea, neta, entre todos los enchufes podemos hacerlo. Ustedes pueden, por favor, está aquí en la descripción. Pero bueno, ya para no darte las más largas, te voy a dar las noticias. Primero tenemos que Cyberpunk 2077 es acusado de crunch y lo aceptaron. Algo que me gustó mucho es que aceptaron su culpa, aceptaron que sí iban a hacer crunch y que no les importa para nada hacerlo. O sea, dijeron que es necesario para que el juego esté a tiempo, pero le van a dar un bono a sus empleados por hacer estas prácticas. Dijeron que lo que van a hacer es trabajar días festivos, trabajar fines de semana y horarios prolongados. Dijeron que aparte del bono de dinero como tal líquido que les van a dar, las ganancias que tenga el juego, las regalías, el 10% se va a repartir entre todos los empleados y eso va a ser como vitalicio. Y pues no sé cuánto vaya a juntar el juego, no sé si vaya a ser mucho, yo creo que sí porque es un juego muy esperado. Ese 10% te podrá sonar poco, pero debe ser bastante dinero. Lo que sí es que entre todos los empleados, uy, ahí sí como que va a bajar bastante el porcentaje, pero mínimo aparte del crunch les van a dar pues una pues recompensa económica y demás. Hay un debate muy grande si esto es bueno, es malo, si es ético o no es ético. Yo creo que el crunch debería ser aceptado siempre y cuando la persona que está trabajando lo acepte. Es decir, si Cyberpunk o el estudio CD Projekt Red dice: oigan, a ver, necesitamos a 10 güeyes, 10 programadores, 10 animadores, no sé qué es lo que están haciendo en el crunch, que se queden más tiempo, que se queden días festivos, que no tengan fin de semana y que se pierdan pues muchísimas cosas de su vida por el juego. ¿Quiénes están dispuestos a hacerlo? Ah, pues yo. Ah, bueno, tú vas a tener este bono si te quedas. Si tú no te quedas, no hay problema, pero pues no tienes dinero. Entonces, yo creo que así ya es un acuerdo entre las dos partes y nada más es: ah, sí, toma dinero, trabaja más para mí. Porque ahí sí es una clase de explotación y yo sé que es porque ellos quieren destacar el juego antes y quieren sacarlo para nosotros, pero si las partes no están de acuerdo, creo que sí es un poco abuso, porque le estás comprando con dinero pues tu tiempo literal, y que tú no sabes si en ese tiempo de fin de semana iba a estar con sus hijos, si va a pasar tiempo con su familia, si va a ver a sus padres, si va a lo que quiera, aunque quisiera picarse el hoyo, tú no sabes qué está haciendo. Entonces no sé, no me puedo poner de ninguna de las dos partes porque creo que las dos tienen sus puntos, pero creo que el mejor escenario es uno en el que los dos están de acuerdo en que hagan el crunch o que tengan tiempos extra. Un enchufe que se hace crunch a sí mismo es el siguiente enchufe dorado, que nos dice lo siguiente: hola, cabeza de enchufe, soy un streamer pequeño de Twitch que quiere seguir esforzándose. Les quiero, gente, y por favor, rey enchufe, sígueme, gracias. Te voy a seguir en este momento, te lo juro, ahí cuando veas esto, ya te estoy siguiendo. Y por favor, vayan a seguir a mi amigo en Twitch, te los ruego, por favor. Sube contenido buenísimo y está para ti. Acaban de descubrir un detalle bastante aterrador en Call of Duty. Y siempre que leo estas noticias, siempre dice como: detalle aterrador descubierto. Y yo digo: ay, güey, ¿qué tan aterrador puede ser? Seguro es una mamada. Pero no, o sea, sí está de miedo si te llega a pasar. Tú sabes que acaba de hacer la actualización de la sexta temporada. Y con eso pues vinieron varios cambios, varios modos de juego. Y entre los cambios, hay veces que personas han reportado escuchar risas de niños así de la nada. Pero está culero, güey. O sea, imagínate que estás jugando Warzone así sin previo aviso, que no sabes que está pasando esto, y escuchas risas de niños, vas a decir: güey, mi casa está embrujada. O sea, o mi colonia, mi fraccionamiento, mi ciudad, no sé, yo estoy embrujado. Entonces, si nada te pasa así de la nada y le dices a tus compañeros: oigan, escucharon risas, y te dicen que en él, no, pues sí te metes un pedo, güey. O sea, la neta, sí te sacas de onda y sí te da miedo. O sea, a mí no me ha pasado, y si lo escuchas es como: ah, pues pinches miedosos. Pero no, güey, imagínate estar así, porque estás con audífonos, estás en la noche, estás solo jugando y no sé qué, la nada, jijiji. No, chinga tu madre. Pero pues eso quiere decir que se vienen actualizaciones para Warzone de Halloween. Normalmente en estas cosas Call of Duty siempre se pone la del Puebla y saca a los zombies, y es muy probable que traigan zombies a Warzone, así que los zombies vienen a Warzone.
Hay pistas que están sugiriendo que nuestro John Salchichón Rambo va a llegar a Mortal Kombat. Mortal Kombat, el 11, tú sabes que sigue sacando personajes, sigue bastante activo el juego. Yo ya no lo juego mucho porque no soy muy bueno en el juego, me gusta bastante, pero la verdad es que soy malo. Entonces, pues lo dejé un poco, pero ahorita el DLC se viene con Rambo. No me parece algo alocado, se encontró entre archivos del juego un archivo que se llamaba Rambo, así como tal. Así que yo creo que es bastante probable, hemos tenido muchos personajes de películas dentro de Mortal Kombat. Y dentro de Injustice hemos tenido varios personajes de, pues, de la cultura pop en general. Así que no lo veo imposible, no veo imposible que llegue Rambo. No sé si llegue personificado como Sylvester Stallone o si él preste la voz o qué vaya a pasar, pero yo creo que es bastante posible que llegue. Una jueza acusa a Epic por la omisión de las demandas de Apple y por hacer esto solamente por publicitarse a sí mismo. Tú sabes lo que está pasando, Epic quiere que no le cobren el 30% y poner su tienda. Apple dice que ni madre, es que es su App Store y si no quieres pues que te vayas a la chingada, y pues hubo pleito. La gente apoya a Epic porque cree que está bien, y hay gente que apoya a Apple porque cree que está bien, aunque yo creo que está más o menos. Y la jueza esta acaba de decir que Epic solamente está haciendo esto para ganar atención, para revivir el juego, para revivir su publicidad, para llamar literalmente la atención de la gente en general. Yo creo que en parte sí es por eso. En parte yo creo que también está mal. O sea, ve, no sé, este es otro punto como el del principio. Yo creo que aquí lo que pasa es que Apple pues pone sus políticas y si quieres aceptarlas pues te metes a su tienda, y si no pues bye bye. Y Epic no quiere que le cobren tanto varo porque de por sí ya gana mucho, o sea, ya es quitarle el 30% de todo lo que gana, que es muchísimo. Y pues yo creo que sí se podría llegar a un acuerdo que a partir de cierto monto de ingresos de tu aplicación tú pudieras tener una charla con Apple para ver qué tanta retención te van a hacer de esas ganancias, o si van a llegar a un pacto, o si llegas a tantas ganancias te quitamos nada más el 15 o el 10 o algo así. O sea, creo que eso es algo viable, y creo que sin una demanda que pushe esto como esta, que quizás nunca gane ni siquiera pase nada, nunca se va a llegar como a ese tipo de acuerdos, y siempre se va a quedar a, si quieres estar en mi App Store es 30%, si no, sácate la chingada. O sea, creo que esas prácticas son una mamada, y creo que sí está muy culero que te hagan esas cosas. O sea, la neta sí son una porquería, pero así es en todos lados, y esos acuerdos de privacidad están muy claros y te dicen qué pasa. Entonces Epic fue el que se la mamó porque no cumplió con el contrato, y pues es su pedo prácticamente. O sea, más bien la tirada tendría que ser convencer a Apple, pero Apple no está haciendo nada incorrecto. O sea, es una práctica culera que te cobra el 30%, pero pues Epic la aceptó. Entonces, ahí está el pedo. Ahí está el pedo, ahí es donde dice la jueza que no están buscando nada más que publicidad, porque igual no van a conseguir nada porque el acuerdo está muy claro. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Es por publicidad? ¿Sí quieren ayudar? ¿Qué va a pasar? Aquí está una noticia mala de Play, como si las traigo, no sé por qué dicen que soy fanboy de Play. Y apoya perfectamente mi teoría que Play es para jugar juegos solo, juegos de campaña en solitario totalmente, y Xbox es para el multiplayer porque es para lo que es bueno. PlayStation Network se cayó por segunda vez consecutiva en, o sea, va, la semana anterior se cayó, esta semana se cayó. La verdad, esto ya es bastante frustrante porque quieres iniciar sesión solamente para jugar un juego en línea, o para, no sé, hacer lo que tú quieras, ver PlayStation Now, ver algún video, ver lo que tú quieras, literal usar tu Play para lo que lo compraste, para usarlo en internet o como tú lo quieras usar, y no puedes hacerlo porque los servidores se caen a cada rato. O sea, ya pasó la semana pasada, ha pasado muchas veces en el año, pasó esta vez también, y no fue solamente aquí en Latinoamérica, fue en todo el mundo, que muchos usuarios no podían iniciar sesión, o algunos no podían buscar partidas, pero sí estaban en live. O sea, es un pedo total. Ahorita ya está arreglado, pero pues esperemos que arreglen todos estos tipos de problemas, o que estos problemas recurrentes hayan sido porque están preparando todo para el Play 5. No lo sabemos, esperemos que todo esté bien, pero la neta sí que caca. Y ahora sí, la noticia principal. Ya vamos como 5 noticieros con noticias de Among Us. Ya esto ya va a ser Among Us juegos, cabrón. O sea, neta, sacan buenas cosas, pero la neta es que están interesantes. Ahorita está un fan desarrollando un proyecto de un juego de mesa de Among Us. No sé si tenga una licencia, no sé si lo está hablando con Inner Slot o qué está pasando aquí, pero espero que sí, porque se ve interesante. O sea, está haciendo literal un juego de mesa. Mira, aquí está el tablero, te lo voy a enseñar. Como tú ves, es el mapa, el que todos conocemos, el que todos juegan, el que juegan el free to play básicamente, porque los otros nada, los juegan los tryhard. Pero está cagado. O sea, como pasa lo de las tareas, es que sacas una carta y dice si estás haciendo bien tu tarea o no, y si no, pues lo cambias. Hay cartas también de sabotaje para el malo, y hay cartas que deciden si matas a alguien o no matas a alguien. Y luego hay una ronda de plática, igual que en el juego, donde deciden si sacar a alguien que creen que es el culpable o no. La verdad, no sé cómo vayan a hacer las mecánicas, porque es un juego muy específico, y hay otros juegos como tipo Avalon que sí hay como tasks y sí hay como
un sistema en el que uno puede sabotear a todos los demás, pero es algo muy diferente a Among Us. O sea, creo que está difícil de llevar como tal a juego de mesa, pero creo que puede pasar. Y aparte de eso, espero que sí esté haciendo todo legalmente, porque si no, cuando salga el juego se lo van a tirar y nadie lo va a jugar, porque pues no lo van a fabricar. Pero entonces, yo creo que sí lo puede hacer bien. La neta, el mapa le quedó verguísima y las cartas y todos los sistemas que ha revelado hasta este momento se ven bastante bien. Entonces, si quieren buscar más de esto, pues bueno, búsquenlo en internet, porque yo no encontré como tal el link, encontré como noticias sobre esto. Es un usuario de Reddit que se llama Giacobetto, entonces busquen Giacobetto Among Us juego de mesa y va a salir o board game. Entonces, pues está interesante. Y por último tenemos al siguiente chupador que nos dice: hola, los invito a mi canal de YouTube, se llama Myron-Rep. Subo videojuegos, entre otras cosas más. Por favor vayan a ver a Myron Rep o -Rep o como le quieran decir. Él sube videojuegos, le gusta bastante lo que hace. Es un chico que le echa mucho empeño a las cosas y por favor apóyenlo. Entre todos los enchufes juntos podemos hacerlo. Pero bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido y espero que te hayas informado. Por favor, únete a la comunidad de Facebook, te lo pido, es algo muy importante para mí. Nada más necesitamos como 500 para los 16 y 1500 para los 17, si lo logramos, somos un chingo de enchufes. Por favor, háganlo, aunque no jueguen, no importa.